Bueno, hola amigos, ya estamos aquí a la entrada del Zoológico Nacional o Zoológico Metropolitano, o no sé cómo quieran decirle. Y que ahora, como ya hemos llegado, vamos a ingresar. Listo, hemos ingresado. Este zoológico está ubicado en el Cerro San Cristóbal y desde lejos no se ve el zoológico, está como oculto entre medio de todos los árboles. Pero cuando uno está aquí, en realidad son puras subidas. Y como primera visita están los elefantes. Miren, vine para acá. Ven, llegué yo y vino el elefante. Pobrecito, lo veo como triste. Miren cómo come, lo aspira con eso y se lo come. Estos son perritos. ¿Por qué se llamaron esos perritos? Parece que ladran. ¿Viste? Oh, ladran. Por eso se llaman perritos. Estos son los Quique. Ahí está durmiendo el Quique. Ahí está durmiendo. Acá está la suricata. ¿Qué estoy haciendo? Ya está mirando. Oh. Así se paran así de verdad. Oye. Hay como que hay un depredador ahí. Después. Mira, tortuga. Mira, quieren espantar al pajarito, pero son tan lentas que el pajarito se queda ahí nomás. Pues mira, la quieren espantar de ahí. Se supone que está la jirafa. Que son altos. Oh, las tremendas cosas. Y acá está la cebra. Oh, si se ven tan. Mira que increíble como le sacan los piojos, esas cosas, y se los cogen. Vicuña. ¿Qué le pasará aquí, querrá? Está llamando a su amigo. Allá arriba está el cóndor. Que así con una manera van. Se escondió. Allá está durmiendo el oso. Está durmiendo. Bueno, aquí está el mapa y esto quiere decir que hay 41 animales. Y hay mucha subida y bajada. Me perdí, mi mamá se fue para arriba, me quedé allá abajo yo esperando para grabar. Creo que aquí están los leones. No, mira. Acá, que son grandes esos. Esos son los camellos. No me acordaba que eran tan grandes.
Son tremendos, no me acordaba que eran así. ¿Esta cosa es nueva? Mira, esto sí que no lo he visto yo nunca. Mira. ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Mira, mira, mira! Mira. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Qué precioso aquí! Nunca lo había visto esto. Esta cosa es nueva, qué bonito. ¡Oh, qué bonito aquí! ¡Mira! Aquí nada de un lado para otro. Parece que hay ventana ahí, se puede ver de abajo. Vamos a ver si se puede ver de abajo. ¿Cartón? Ahí va, mira. Parece que va a pasar por aquí. Va a pasar por aquí, va a pasar por aquí. Ahí viene. Oh. Ahí pasó. Qué buena. Mira el tremendo griterío que hay aquí. Los pingüinos. Mira, ahí está el pingüino. ¿Le gusta el cartel? Se esconde atrás del cartel. Ahí está, mira. Ay, qué lindo. Esto es un bongo. Nunca lo había visto. Acá creo que hay serpientes. Mira, ya llegó. Oh, mira, está pasando para el otro lado. No, ya está, ahí no va a llegar. Oh, mira, se quería escapar. Mira, acá hay una vez. Mira, mira, oh, tremenda cosa. Tremenda culebra. Vamos a entrar al aviario, o sea que hay muchos aves. Qué inmenso. Aquí solo hay puras aves. Mira, son rojas esas. Son como mini flamencos. Así se llama, ibis escarlata. Miren, aquí está la jirafa. Ojalá venga a comer para acá, porque siempre se acerca a comer. Mira la lengua. Mira, está súper cerca. Ahí viene. ¿Está con la foto que tiene? Hola. Ahí está, mira. Hola. Ya por lo menos la grabé de cerca. Por fin encontré a mi mamá. Ahí está mi mamá. Se me había perdido por harto rato y ya llevaba más o menos una hora. Es que mirá la catedral. Es asquerosa. Creo que ya hemos visitado más o menos ya la mayoría del parque del zoológico. Y lo único que falta es ver el hipopótamo y el oso polar. Hemos llegado donde está el hipopótamo. Ahí la saca. Mira, 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 mira. Bueno, esto es lo último ya que hay. Pero antes había un oso polar y ahora solo hay pingüino. Ahora está lleno de pingüinos nomás. Todos miran para allá. Todos miran para allá. ¿Por qué será? Acá está el zorro culpeo. Sí, así se llama. Sí. Ahí viene. Mira, es como un perrito, mira. Mira como un perrito, qué lindo, mira. Bueno, ya ha terminado esta visita del zoológico. Ya vimos todos los animales. Está muy bonito, muy gracioso. Hace tiempo que no veía animales y es increíble cómo se mueven y los monos sí parecen humanos, así como se mueven. Así que aquí ya nos vamos a retirar del parque. Espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en el próximo. Adiós.